El comisionado para la reconstrucción minimizó un incendio en el campamento de damnificados del multifamiliar Tlalpan, en el que dijo: "Solo se quemó un colchón y no hubo lesionados", situación que enardeció a los afectados, pues aseguraron que tres familias perdieron todos sus bienes mientras Cravioto hace anuncios mediáticos, lo cual pone en evidencia la falta de atención de las autoridades. Juan Pablo Guerrero, en representación de los damnificados del multifamiliar Tlalpan, indicó a El Sol de México que hubo un incendio en el campamento de la zona de las canchas, en el que no hay vidas que lamentar, solo tres intoxicados por inhalar el humo y el polvo de un extintor caducado y una vecina con 6 meses de embarazo que sufrió una fuerte alteración de presión arterial, razón por la que tuvo que ser trasladada a un hospital. Pero se perdieron todas las pertenencias de un vecino y dos familias. Arranca próxima semana reconstrucción masiva en la CDMX este domingo. Mientras llevábamos a cabo nuestro 12º encuentro de damnificados unidos de la Ciudad de México, se presentó un incendio en el campamento que vino a confirmar la falta de atención y negligencia del actual gobierno en la atención a quienes perdimos nuestro patrimonio luego del sismo. Desde el 19 de septiembre de 2017, durante la presentación del plan de reconstrucción, en conferencia de prensa, César Cravioto señaló a medios de comunicación que en el incendio solo se quemó un colchón, sin mayores daños ni lesionados. Hasta la fecha no conocemos el documento formal del plan integral para la reconstrucción, el cual sigue bajo la lógica de favorecer el negocio inmobiliario a través de la redensificación. Ahora se anuncia el inicio de una reconstrucción masiva y el arranque de obras a espaldas de los damnificados y en medio de la opacidad, dijo Guerrero. Plantéase en un calendario de carga de gasolina por terminación de placas. Exigimos a la jefa de gobierno que se reúna con nosotros previo a la puesta en marcha de su plan de reconstrucción, pues una de sus promesas de campaña fue que dicho proceso sería una prioridad, ya que hasta ahora hemos visto cómo el actual gobierno redujo en más de 50% el presupuesto para ese rubro.